Hola, y gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños. Aquí estoy en el vacío gimnasio, dándome el mejor regalo que me puedo dar, que es ejercicio y mucha salud. Gracias por su cariño, por sus palabras, por su amor. Me tocan mucho el corazón con cada mensaje, así que gracias. Hoy cumplo 54 años y estoy súper agradecido de poder seguir haciendo lo que amo, de estar feliz, de tener amigos, de tener familia, de tener podcast, de seguir vigente y sobre todo saludable, que es lo más importante. Así que desde el gimnasio, que estará lleno en unos días, primero de enero, hoy 27 de diciembre, les digo gracias, gracias, gracias de todo corazón. Abrazos y mucho, mucho, mucho cariño. Cuídense mucho. Marco Antonio Regil comenta a través de sus redes sociales lo que pasó con Pepillo Origel, y el cual pidió por favor que puedan apoyarlo. Con lágrimas sucedió la verdad. Así fue como el Marco Antonio Regil comentó a los medios de información lo que sabían. Este fue lo que sucedió. Marco Antonio Regil sigue en problemas, pues argumenta que fue Pepillo Origel quien había entrado a su casa. Pepillo no es buena persona, comentó Marco Antonio Regil. Siempre he tenido problemas con él debido a esta situación. Yo sé que él tiene otras preferencias, pero yo estoy al margen de lo que pasó. No quisiera que esto fuera a perjudicar mi salud y mi vida, comentó como siempre Marco Antonio Regil. Mientras tanto, tenemos estas noticias reveladoras aquí en tu canal. Marco Antonio Regil comenta lo que sucedió y pide por favor al pueblo de México puedan creerle, pues sí está enfermo. Estoy enfermo y me siento mal, pero el público me apoya y estará siempre conmigo. Solamente quiero pedirles por favor me apoyen a mí y que no hagan caso, como siempre, a Pepillo Origel. Estas fueron las revelaciones de Pepillo Origel y lo que dijo. No lo puedo creer. El de abajo era straight y el de arriba era gay. Y yo, sin querer, sin saber, yo no sabía ni siquiera, te lo juro, que había bares gays. Los chismes ahorita me valen madre. Así. Haces bien. Me valen madre. Hubo gente estúpidas que... ¡Ay! La noticia del día. Eso ya no era noticia. En estos tiempos ya no hay noticias de ese tipo. Ya puedes vivir libremente con quien te dé tu rechingada gana. Tú, y déjense de mamadas, de chismes allá atrás. ¿Sabes que ya no me importa nada? De verdad te lo digo de corazón. Ya voy a vivir mi vida. Eso es, Pepillo, y lo aplaudo. A huevo, cabrón. Con quien yo quiera. Y que les valga pito a todo el mundo. Y quien me quiera, que me quiera. Y quien no me quiera... Y entonces baja el vidrio y estaba la... Hola, y gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños. Aquí estoy en el vacío gimnasio, dándome el mejor regalo que me puedo dar, que es ejercicio y mucha salud. Gracias por su cariño, por sus palabras, por su amor. Me tocan mucho el corazón con cada mensaje, así que gracias. Hoy cumplo 54 años y estoy súper agradecido de poder seguir haciendo lo que amo, de estar feliz, de tener amigos, de tener familia, de tener podcast, de seguir vigente y sobre todo saludable, que es lo más importante. Así que desde el gimnasio, que estará lleno en unos días, primero de enero, hoy 27 de diciembre, les digo gracias, gracias, gracias de todo corazón. Abrazos y mucho, mucho, mucho cariño. Cuídense mucho.